muchas veces hablamos de la cuestión esta, siempre se dice, ¿no? Los recursos humanos son los recursos más importantes en cualquier organización. No existe organización exitosa que no esté bien estructurada desde el punto de vista de sus personas, de su gente, y que su gente no esté comprometida con esa organización. Ahora, siempre dicha esa frase, la cuestión desafiante es cómo se hace para que esa organización funcione bien. Y ahí me aparece una idea que es este tema de la generación Y y de la relación entre las personas que están más allá de la generación Y en las organizaciones y los jóvenes. ¿Cómo pensás este asunto? En general, lo que estamos viendo hoy en las organizaciones y en el mercado es una gran paradoja. Porque estamos diciendo que el capital humano, los recursos humanos, hoy son el factor diferenciador para competir en la nueva economía y casi todos estamos de acuerdo y nos entusiasmamos. Y por otro lado nos damos vuelta y no tenemos disponible el capital humano que necesitamos para trabajar en nuestra empresa, ¿no? Entonces, de la mano de un nuevo factor diferenciador, surge esta escasez de talento. Y en el marco de esta escasez de talento, este componente de la generación Y viene a complicar un poco más la cosa. Vos sabés que una de las primeras frases que se escuchan en las clases y en todos los ámbitos de la generación Y es no tienen compromiso con el trabajo. Y uno empieza a indagar por qué la gente dice que no tienen compromiso con el trabajo y es en general porque no se quedan mucho tiempo en la organización, porque rotan más, porque se van, porque cuestionan mucho más las cosas. Y cuando uno empieza a indagar sobre la causa profunda de esta escasez de talento, de esta falta de recursos, en realidad vemos que la solución o la respuesta rápida es la culpa la tiene la generación Y. Y no vemos qué estamos haciendo del lado de los empresarios y los que trabajamos en organizaciones para evitar esta escasez de talento, ¿no? Hoy en Argentina vemos que más de la mitad de las empresas tienen dificultad para encontrar talento clave. Y cuando empezamos a indagar qué tipo de talento, no solamente son profesionales universitarios, sino que tienen que ver con personas o trabajadores con oficios calificados, representantes de ventas, asistentes, secretarias. Y las causas justamente de esta escasez de talento no tiene que ver con esta falta de ética de la supuesta generación, de la generación Y, sino que tiene que ver más, primero, con una precarización del trabajo. Vos sabés que en Argentina las condiciones de trabajo son muy informales en muchos de los sectores. Cuando tomamos a este grupo de jóvenes, hay una encuesta interesante que salió en el Ministerio de Trabajo en el mes de junio, que dice que el 65% de los jóvenes deja su trabajo en el primer año, antes de cumplir el primer año. Y uno empieza a indagar y se da cuenta que dentro de ese grupo, dentro del 20% de esos jóvenes, que son los que reciben los menores ingresos, el 75% de estos jóvenes trabajan en situación precaria de trabajo. ¿Qué quiere decir? Informal. ¿Qué quiere decir situación precaria? Informalidad. Sueldo en negro, ausencia de beneficios, remuneraciones muy bajas, muchas horas de trabajo, horas extras que no se pagan. Yo creo que vos o cualquiera dejaríamos nuestro trabajo el primer año de trabajo si esta situación de informalidad se continúa en el tiempo, ¿no? Entonces no es tanto la falta de valores de la nueva generación, sino también qué estamos haciendo del lado de las empresas para ofertar un trabajo que sea atractivo y que haga que la gente se quede durante mucho tiempo en las organizaciones, ¿no? Es verdad que hay un cambio de valores, pero mira, no tiene que ver con una nueva generación que es después de los 80. Cambiaron los valores porque el mundo cambió y casi echarle la culpa a la generación Y es caer en el viejo cliché de que la juventud actual no era lo que éramos nosotros, ¿no? Entonces, en realidad tenemos desde las organizaciones que ver qué podemos cambiar, qué procesos, qué maneras diferentes de gestionar a las personas podemos encontrar para mantener niveles altos de retención, para atraer los mejores talentos del mercado, para contar con un grupo humano motivado y entusiasmado, volcado a hacer la tarea, orientado al cliente, orientado a la producción, y no quedarnos en una silla, ¿no? De los que tenemos 40 o más, diciendo en realidad la culpa la tienen los jóvenes, por eso no consigo gente para trabajar.